una especie de campo más que nada, porque no había tantos habitantes, obvio, no sé esto. Y allí los productos venían bien pocos, Calbuco, por lo general, de Puerto Montt. Y eso se transbordaba, se traía de Puerto Montt a Calbuco y viceversa, y obvio, en lancha. No había otra manera de transportarla. Yo aprendí por naturaleza, digamos, la fuerza de la costumbre, vivir en una isla es sinónimo de lancha, de bote. Entonces había que saber andar en bote y en lancha, porque de otra manera no se podía viajar. Dependía del viento, de las mareas, qué sé yo, más que nada del viento. Porque con calma era hasta 2 días Puerto Montt. Y a remo, a fuerza de puño, con remos largos. Y ese era con viento favorable, una lancha velera corría, pero de maravilla. Pero no así con calma. O viento contrario. A veces había que pasar al lugar, a las caletas, por ahí, cuando había tiempo fuerte, qué sé yo. Yo aquí conocí este lugar en el año 37. 37. Esto, aquí no había calle, no había nada. La casa donde vivía mi suegro era un montecito, no se veía. Había una sola sendita para pasar de a una persona. Aquí no había nada, nada, nada. Mire, la playa llegaba ahí donde está ahora la calle esta, ahí, hasta ahí llegaba todo. Era pura playa, una vida muy sacrificada, porque no teníamos nada, y no teníamos agua potable ni tampoco teníamos luz eléctrica. Imagínese vivir así durante años. Bueno, toda la mercadería se traía con embarcaciones veleras y barcos que pasaban también, que hacían la carrera hacia Ancud y hacia Aysén, provincia de Aysén. En los retornos, entonces uno mandaba la mercadería a Puerto Montt y de Puerto Montt venían los que seguían para Chiloé y para Aysén. Y después habían lanchas veleras acá, lanchas grandes de 40 toneladas, 30 toneladas, 25 toneladas la más chica. Para traer la mercadería, en primer lugar venían lanchas, esas lanchas a vela que se llamaban. Todavía hay lanchas a vela. En esa venía y nos íbamos a comprar a Puerto Montt. A veces con la marea hasta abajo y subiendo nuestras cosas. Y allá teníamos que tomar un carretón en Puerto Montt. Y en un carretón nos íbamos al centro, a las casas comerciales, a comprar nuestras cosas. Y veníamos en esa lancha. Y hasta después, de Puerto Montt, ese caballero que vino a decirle a don Ramón Almonací que fuera bueno que hiciera una lancha grande, una embarcación con motor. Eso está haciendo falta en Calbuco, dijo. Está muy aislado Calbuco, que era una isla. Bueno, cuando había mucho, mucho temporal, quedaban capeando las embarcaciones acá en la punta de San Ramón, de la isla Poluque al frente, en la parte de allá. Ahí quedaban refugiándose las embarcaciones y cuando oían la calma se iban para allá. Un temporal tan fuerte, pero tan fuerte, que ¿sabes qué? El viaje que hacía mi papá en 3 horas lo hizo en una, porque veníamos como encima de las olas. Y ahí en la picuta estaba, pero lleno, lleno de gente, mirando si qué embarcación era la que venía, con esa rapidez. Y mi papá llegó abajo en la lancha y empezó a amarrarnos a todos porque la lancha venía, pero claro. Resulta que la población de todas estas costas estaba en la costa y no estaba en el interior, porque en el interior no existía ningún camino de acceso. En el interior solamente existían los bosques, qué sé yo, y los aserraderos estaban siempre abajo. Entonces el flujo
de embarcaciones menores, por ejemplo, botes a vela y a remo, venía incluso de Parua hasta la parte de Huachal y Huars. Toda esta costa es así, tan lleno de casas en los contornos, a la orilla del mar, y no hacia arriba. Entonces, obligadamente venía a Calbuco. No iban allá a Puerto Montt a comprar, como actualmente. Ni ahí tampoco a Cucos aparecía. Tenía toda esa gente de Parua hasta aquí, hasta Huars, se venía para acá. Yo de acá llevaba mercadería, llevaba papas, llevaba cualquier cosa en verdura y íbamos con el bote, a remo. Como lo acabo de decir, yo a esos días en 24 horas de aquí, en mi casa, por tomo. Y de vuelta. En 24 horas estaba en mi casa, tres. Me tocaba calma, así como este día de hoy, pues era un gusto para nadie. Bueno, yo era un niño estudiante que vivía en la península de San Rafael, aquí de Calbuco, 4-5 kilómetros estaba mi hogar. Pero de hecho tenía que participar, ¿no es cierto?, muy cerca de Calbuco, porque tenía que venir a la escuela. Y el camino, bueno, en esos tiempos era caminar, pero aquí tenía que yo balsearme. Y mi balsero era, en esos tiempos recuerdo que era un abuelito, don Ismael Rolil. Bueno, nosotros, con los tiempos de lluvia y esa cosa, a él, como era ya lento para balsearse, así que nosotros le ayudamos y apurarnos. En el caso nuestro teníamos que apurarnos para llegar a la escuela en forma oportuna. Tenían un estacionamiento aquí arriba de la cuesta, y en los tiempos malos la gente llegaba a tomar buses mojados, en los aleros de la casa tenían que refugiarse de la lluvia. Tenían que esperar por hora a la gente de campo con sus abrigos, con sus chales, empapados de agua. Era una vida más sencilla, más pobre, si usted lo quiere, a lo que vemos hoy día, pero era una vida más digna. Y había más dignidad en la persona, incluso el que no tenía. Vivíamos un periodo, digamos, lejos de la realidad que se estaba viviendo ya en otra parte del mundo. A escasos metros, digamos, kilómetros de Calbuco mismo. El aislamiento en su parte y algunas costumbres, la idiosincrasia misma del pueblo, permitía que esta situación se mantuviera por muchos años. Nosotros como isla estábamos postergados, estábamos quedando. Nadie venía a construir acá, las empresas le ponían 100-200% más caro, los presupuestos eran muy complicados y perdíamos poblaciones, perdíamos obras, porque era muy caro y en otras partes lo hacían más barato y para allá iban las plata. En el año 1964 también, situándolo siempre en esa época, yo fui nombrado gobernador por el presidente de ese entonces, don Eduardo Frei Montalva. Y la inquietud mayor de la gente, como decía anterior, en forma anterior, era la unión con el continente. Y habían, yo diría que dos posiciones, una puente y otra piedra plena. Pero yo diría que a la gente de la ciudad no le importaba la forma en que se unía la isla al continente, sino que se hiciera esa unión. Se formó un comité de adelanto de Calbuco, un comité de defensa de Calbuco para pelear por él, para pelear por la construcción de un puente. Éramos bien jovencitos y veíamos pasar los cardúmenes de los peces a través del canal, cuando estábamos con nuestros botes ahí encima de dicho lugar, dicho canal. Pasaban las embarcaciones menores y mayores, tanto que los buques veleros de tres palos, la Nelson, la Calbuco, la Tinto, el otro buque que llevó
a tanta gente a Europa, pasaban por acá. El Foca lo remolcaba, el León lo remolcaban, remolcadores con mucha fuerza antiguos. Y el anhelo siempre entonces de Calbuco y su gente era contar con un puente. Y ese fue el anhelo que después murió en Santiago. Como municipalidad, ¿cierto? Con don Alejandro Krause, don Hugo Andrade, José de Carmen Pérez, el que habla, y no sé si me queda otro don Florior Cárdenas, quien para descanse, todo ese equipo empezó a pelear de que no se cambie, al final no pudimos. Y empezó la gente a inquietarse, la comunidad se empezó a inquietar, en el sentido de que antes ya había asomo, que alguien se oponía porque había un proyecto, que ahora que hay otro cambio se están oponiendo y Calbuco necesita unirse porque es la única manera que progrese derechamente. Tanto era nuestro anhelo que al final dimos la idea. Construyan un puente, le decíamos nosotros, hagan un cierre de 100 metros por banda. 100 metros por el lado de la Punta Blanca, otros 100 metros por el lado de San Rafael. Y dejen una abertura de 45, 50 metros en el centro. Eso nosotros lo pedimos así, le damos la idea. Viajé en enero de 1965, llevando una carpeta con los problemas más importantes, de, no solo de la ciudad, sino que también de la comuna. Pero prioritariamente iba el Pedraplén. Acompañado del diputado Narciso Irureta, me entrevisté con el ministro de la época, don Edmundo Pérez Ujovich, y el director general de Vialidad, don Alfonso Díaz Osa. Ya habían antecedentes, por supuesto, porque autoridades anteriores habían planteado este problema. Pero me dijeron de que tenían que estudiar bien el problema, porque la situación era los fondos. Después de no tantas reuniones, nos dimos cuenta y también tuvimos la presión de los mismos diputados y senadores, que nosotros le decíamos que ellos intervengan, que nos apoyen a Calbuco para que hagamos el proyecto del puente, que iba a ser bonito, qué sé yo, era en otra parte, más alto, todo. Tenía una serie de condiciones que nosotros le veíamos para que puedan pasar embarcaciones menores, un poco de turismo también, y todo eso se veía como una cosa bastante, y nosotros conocíamos los puentes que se habían construido en Valdivia y todo eso, entonces estábamos, como no éramos tan importantes como Valdivia, ni mucho menos, entonces para los que evaluaban, entonces ya vimos de que los diputados, nadie nos apoyó, ni los mismos, digamos, de los partidarios de nosotros, dijeron, bueno, aquí nos vinieron a decir, si ustedes no toman una decisión en favor de eso, sencillamente no se hace nomás. Un ministro de esa época dice que se trataría de una inversión que no se justifica por el hecho de que Calbuco tiene una pequeña población que al hacer este pedraplén, esta vía de comunicación con el continente, sería solamente para favorecer a una pequeña comunidad. La otra, esa solución era muy, muy, muy costosa y el país no estaba en condiciones de solventar ese gasto. Ante esa situación, después de una segunda reunión con los dos personeros que indiqué anteriormente, me dijeron de que la solución era pedraplén o nada. Fui a Santiago y sencillamente allá ya me estaban esperando hasta al otro día en la mañana, como qué sé yo, como a las 9:30 de la mañana en el gabinete del ministro, a firmar los documentos en que estábamos de acuerdo que se haga el pedraplén, y se selló esa cuestión y punto. Y ahí terminó. Thank you.
cuesta cuando llega una vieja. Pase para otra, para la poquita, ¿no? No se preocupe de ello. Vecinos que vivían allá, por ejemplo, mi finada abuela, doña Francisca Ruiz, cuando estaba dejada de pelar papas para poder venir a dejar a alguien aquí a esta orilla, o donde doña Mañuca o otro venía, o donde la madre Ralín vivía a esta orilla, Calbuco, y él hacía ese trabajo también. Pero Plácido Guarante vino más tarde, Plácido Guarante vino y vino como al 60, el más antiguo era don Ralín. Pero antes de él había otra gente que no eran profesionales, o sea, no era un trabajo habitual. Era el trabajo que cuando lo necesitaba, venía. Porque la gente de Calbuco no tenía nada que ir a hacer a San Rafael. ¿A dónde iba a ir? A no ser que el día fin de semana pasara a comer tortillas, a un curantito, a ese tipo de cosas. Pero era la gente de allá la que venía, más que nada, no tanto por los víveres ni por las habituallas que gente utiliza, sino que venían los trámites de registro civil, el juzgado de letras, la notaría y todo aquello que está aquí en la comuna. Bueno, el balseo funcionaba aquí con unos botes más o menos de 6 metros y medio de largo, con capacidad más o menos para 10 personas, 10, 12 personas. Y el movimiento se hacía con a remo, con movimiento a pulso, bogando. De un lado a otro. Yo aquí trabajé desde los 11 años hasta los 28 años. Ese fue el periodo de tiempo que yo trabajé transportando personas y mercancías para el comercio local. Mi finado padre también fue balsero, pero eran botes grandes porque, por ejemplo, los caballos de la policía los trasladaban adentro los botes, no ganado como lo hacíamos en la época nuestra. Eran botes más grandes y movilizados por dos jugadores, ¿cuántas veces? Nosotros tuvimos que organizarnos para poder mejorar los precios, las tarifas, para que uno no cobre más y el otro cobre menos, sino que todos los fleteros cobren el mismo precio. Entonces había necesidad de organizar al grupo. Hablábamos con la Gobernación Marítima de Puerto Montt y allá nos organizamos como grupo, como comité, como sindicato. Y empezamos a cambiar los precios y la gente nos agredía verbalmente, no está muy feliz con que lo suban. De 20 pesos a 30 pesos, de 30 pesos a 50 pesos, 50 pesos a 100 pesos. Porque así fueron los cambios, más o menos. Pero el periodo del tiempo, ¿no? Yo empecé el año 59, cuando tenía más o menos, todavía no completaba los 15 años. Tuve hasta el año 63, cuando me tocó el servicio militar. Me fui a hacer servicio militar a Punta Arenas. Volví al siguiente año. Me reincorporé de nuevo otra vez hasta que se terminó el peraplén, el año 66, en mayo. Eso era todo el día, el balseo. Todo el día gente, uno tenía que ir a comer igual que a la conversión, igual que un perro, y salir a balsear la gente. Tanta gente al campo como los de a caballo. Los días sábados era la barbaridad, bajaban todos esos caballos de arriba, arreglar sus cheques que le daban finado Lindo Chávez. Me pagaba, me balseaba 8 o 10 personas que ha cargado mi bote.
se contrataban ellos. Contrataban a Semana, don Ismael Ralil, don Cano Maldonado, todo, y al final mi marido también. Todos recibían a la Semana la plata. Trasladaban más gente, o sea, cuando la mar estaba calma, uno su bote le ponía más gente, porque uno le convenía, ganaba más a uno. Entonces uno le cobraba por persona. Bueno, ahí cuando salían los buses en la mañana, se trasladaban todos los pasajeros, 30, 40 personas, y recorrió bus, salía a las 8. De ahí habían llegado a las 10, a las 11, así cada una hora o dos horas. A medida que fue aumentando la población, fue aumentando la locomoción también. Hasta las 7 trabajamos, y de ahí quedaba uno de turno, de nombre. Hasta las 10, después se aumentó hasta las 12. Ya nosotros formamos un gremio de balseros, pedimos protección policial. Hicieron una garita al fondo y otra allá, al otro lado. Entonces, de vez en cuando llegaban carabineros a ver, muchas veces. Pero cuando había tiempo malo, no se veía ninguno. Ni pasajeros, pues uno permanecía más hasta cumplir la hora. Y mojaba todo el día. Es una fuente de trabajo. Y es un trabajo independiente, donde disponías de tiempo, donde el que tenía la... Yo que tenía las ganas de conversar y intercambiar ideas con la gente. Entonces lo que hacía era lo siguiente. Yo me leía los diarios y escuchaba la radio. Y le contaba la noticia a mis pasajeros. La gente se iba conmigo porque yo leía contando las noticias nacionales e internacionales. Se puede decir que todo un trabajo a pulso, sin maquinaria. Cada cual tenía su cota de piedra y lo tiraba ahí en el puente hoy día. Antes no había puente, ahí era un balseo que se lo llamaba. Y nuestro padre dijo, bueno, se va a hacer el peraplén en Calbuco y así están recibiendo gente, están recibiendo, pero esa persona tiene que llevar un bote. Trabajaron 140 obreros permanentes. Y cientos de personas conduciendo el material para esa obra. De tal forma que eran familias enteras que con sus embarcaciones, sus botes y sus lanchas, trasladaban el ripio primero y los bolones después. Así que ahí ya entró la inquietud de nuestro padre, él tenía un bote, lo arregló, y una vez que estuvo listo, con otro hermano más él, los tres trabajamos. Y vinimos acá, pues vinimos, bueno, queremos trabajar, inscribimos el bote, cubicamos el bote. Me acuerdo que el bote que nosotros trajimos era de tres cuartos de cubo. Así que con eso nosotros iniciamos nuestro trabajo de botar piedra. Venimos por aquí, por la punta de Yahuecha, por aquí cerquita, había piedra ahí, cerquita. Así que era vuelta y vuelta. Pero botábamos piedra en el centro, era botar piedra, no había ni un orden. Cuando las piedras estaban cerca, por aquí alrededor, 10, 15, 20 vueltas.
cuando ya se fue alejando, ¿no es cierto?, menos huelga. Y posteriormente cuando ya, esto ya, el día cuando nosotros comenzamos a ver el montoncito de piedra que venía, ya ahí nos comenzamos a creernos que esta cosa iba a ser posible, o sea, nosotros botamos piedra por piedra, de repente decíamos que nunca se iba a llenar, pero cuando apareció, ya se veía un metro y medio, que las piedras estaban ahí ya. Entonces dice, ya, va a ser posible, así que, y más bote, pues esto era un, hoy día por ejemplo se ven barcos pesqueros hoy día, pero ese era un, qué sé yo, pues, ciento de botes, de lancha, velera, que se acercaban, ¿no?, y traían todas sus embarcaciones, llenas de piedra. Venían de todas partes que alrededor, San José, San Antonio, las islas, Rosario, Rulo, para acá, para la isla entera, todo que tenía vueltas a trabajar era. Ahí no tenían distinción que diga, mire, tú no vengas, tú no has llegado, no te grapías, ya traigo, me diste el guate, no, ya, mira el guate cuántos cubas hacía. Y ahí lo anotaba y con eso venía después más que ya. Yo vine con la guate que no me pierda, como ahora tengo. Llegamos ya, ¿quién es? El número del guate y el nombre de la persona que está entregando. Y nada más, y ahí ya sabía cuánto cargaba ese guate de ese hombre. Para cargar el bote, se hacían unas hangarillas. Angarilla, ¿no es cierto?, dos palos, un cajón de madera, y esa se cargaba de piedra y se echaba al bote. ¿Ya? Bueno, de hecho, el bote quedaba adentro, nosotros teníamos que trabajar de la mañana, ¿cierto?, con pantalones cortos, y prácticamente todo el tiempo que se trabajaba mojado. Se trabajaba mojado, porque había que estar en el agua. ¿Ya? En la mañana, en la tarde, a frío. Si llovía, bueno, había que estar mojado, ¿no? No era un trabajo contratado, ¿cierto?, fijo, sino que era, si uno hacía más, ganaba más. Era un trabajo particular que uno hacía, pero como no sé, pues lo llama la gente hoy día trato. Se hace un trato, pero si el trato lo hace con menos tiempo, va a ganar plata. A nosotros nos pagaban por cubo, o sea, por, como se llama, por metro. Se le decía un cubo. Entonces, los guantes que teníamos hacían dos cubos de piedra, o cubo y medio también, botes, había botes de deporte. Todos no tenían ni una dimensión de bote. Entonces ahí, con eso, así de esa manera trabajaba y así le pagaban. Entonces hacían, según el gallo, hacían tres viajes en el día, tres, cuatro también podía haber hecho. Se acumulaban varios cubos. Y en cuatro viajes, si un bote hacía cubo y medio, hacían cuatro, cinco, seis cubos de piedra. El día. Y se venía a entregar acá. Lo medían en el alto por el ancho. Claro. Ese era el que ubicaban y marcaban. Marcaban el bote. Por ejemplo, aquí usted tiene que traer, hasta aquí tiene que traerlo de piedra. Del alto y el ancho. ¿Ah? Y yo todos los días ahí, el que estaba a cargo anotando, el bote tanto traía, cuántas vueltas hizo, si trajo lo marcado, lo correcto y eso. De repente dice, está el mar bajo, me tinca, hija, es que hoy día se puede pasar caminando, apúrense, vístanse y bajemos. Así que todos corriendo, qué sé yo, para ser los primeros, porque siempre había como una competencia, quién va a ser el primero, digamos, de los que viniéramos a la escuela de pasar el pedraplén por primera vez. Así que ese día mi papi nos hizo levantarnos muy temprano, qué sé yo, y todo el mundo corría, se va a poder pasar, el mar está abajo, qué sé yo, así que salimos corriendo con nuestros libros y nos encontramos que sí, realmente podíamos pasar y fuimos uno de los primeros en pasar por primera vez caminando por el pedraplén, con una marea bastante baja o en una situación de, digamos, muy... muy especial porque fue por muy poco rato. Se programó cuando ya estaba listo para el día 15 la inauguración. El día 14, el sábado, hubo un temporal bastante fuerte y como no había piedra grande que recubra el piedraplén por los lados, el enrocado que hay ahora, se fueron bastante ripio y bastantes piedras con el temporal, las olas.
y quedó casi a punto de cortarse. Sin embargo, alcanzaron a pasar bien los buses. Fueron algo de 4 o 5 buses que vino de Puerto Montt la empresa ETC, Empresa Transportes Calbuco, de don Juan Ortiz Avendaño, quienes llegaron aproximadamente a las 10, 11 de la mañana, estaban aquí en San Rafael los buses y muchos vehículos. Mientras tanto, nosotros como profesores teníamos a los alumnos del liceo, todos formados, ubicados allá en el acto, una pequeña amplificación, había un escenario sobre un camión, era uno de los camiones se utilizó como escenario. Y las autoridades, los políticos llegaron y se congregó toda la ciudadanía alrededor del Piedraplén, allí donde ahora está ubicada la COPEC. Tuvo la presencia del intendente de aquel entonces, don Milson Elliot Gómez, el diputado Narciso Irureta, el alcalde y los regidores de acá, personas invitadas especialmente para ello, el Centro para el Progreso de Calbuco, residente en Puerto Montt. Y allí, luego de los discursos correspondientes, se procedió al corte de la cinta en la mitad del Piedraplén. Bueno, me parece que alguna autoridad religiosa también hubo. Y está todo eso en la fotografía. Tomamos fotos en ese momento. Subimos arriba al cerro también a captar algunas panorámicas bien bonitas de toda la gente que había en el momento del acto. Y también nos tocó actuar como conjunto folclórico de Calbuco. La tarea fundamental fue darle realce a este acto, pero también tomamos un acuerdo que fue el que, de alguna manera, hicimos participar plenamente a la gente del pueblo. Nos presentamos allí, se bailaron refalosas, algunas cuecas chilotas, se cantó una refalosa alusiva al Piedraplén también, cuya letra se preparó Alejandro Torres y otros del conjunto, y la refalosa al Piedraplén le pusimos ese tiempo. Pasaron los buses de la empresa ETC, y el cuerpo bombero hizo una cortina de agua. Entonces era emocionante ver escuchar la sirena de los bomberos, los buses que venían con gente adentro cruzando el Piedraplén. Y después vino una cantidad de vehículos bastante grande que llegaron de Puerto Montt. Nos fuimos todos caminando hacia el centro de Calbuco y llegamos hasta el gimnasio, el salón de acto de la escuela Eulogio Boicolea actualmente. Pudimos hacer en ese establecimiento un gran cóctel al que acudió todo el que quiso. Calculamos entre 1.500 a 2.000 personas que en todas las salas de clase y hasta en los patios pudieron celebrar juntos todos. Calbuco entero estaba de fiesta, los buses alrededor de la plaza, por primera vez buses en Calbuco, hay fotografías también de eso, y los vehículos que venían llegando, que no había una indicación de tránsito, así que pasaban por donde querían, entonces era una locura en Calbuco ese día. Nos facilitó, pero en todo orden de cosas. Nos facilitó a pesar de que, como te digo, nosotros lo disfrutamos después, hasta los 12 años, 12, 13 años más o menos, nos facilitó, pero muchísimo. Yo creo que este asunto del Piedraplén fue la puerta al desarrollo de Calbuco. Lo único que queríamos era pasar a Calbuco cada 5 minutos, porque nos sentíamos increíble el no tener que tomar bote, balseo, como le decíamos, si veníamos, pero por nada, a Calbuco. Porque antes estábamos realmente aislados, si no había bote a este lado, teníamos que esperar que viniera bote, que si estaban todos estacionados al frente, teníamos que esperar que vengan. Cuando éramos niños chicos no nos hacían mucho caso, así que si habían puros niños, no venían hasta que hubiera gente adulta. Así que de repente podíamos estar mucho rato aquí en el faro esperando a que pasara un bote y nos llevara.
Así que cuando ya se terminó el pedraplén y la obra fue no ni siquiera entregada, nosotros veníamos a jugar y a pasar el pedraplén por pasarlo. No te puedo contar las veces que lo hacíamos durante el día. Comenzó a tener, ¿no es cierto?, llegar más gente, llegar más. Se crearon nuevos negocios, mejorar con las construcciones. De hecho, ya se construyeron el Banco del Estado, aparecieron oficinas nuevas. Y, como digo, aumentó, ¿no es cierto?, el pueblo Calbuco aumentó en cuanto a desarrollo económico y social también. Sí, nos cambió la vida. Porque resulta de que vino un pujante tiempo de progreso y se fue transformando la vida también de un pueblo. El auge de Calbuco fue muy grande porque de las mismas conserveras ya salían los camiones cargados de conservas para el resto del país. Así que en ese sentido Calbuco fue muy beneficiado con el Pedraplén. Y posteriormente ya el camino, fue la necesidad de mejorar el camino, lo que se logró después de muchos años de asfaltar el camino. Ahora en relación a Calbuco mismo, la verdad que también con la modernidad llegaron otras cosas, digamos. También se fueron instalando más restaurantes, bares, bares nocturnos, cabaret también, entonces ya la vida de Calbuco no fue tan tranquila. Incluso en la noche se producían robos de los vehículos. La gente que llegaba en vehículos de repente producían robos y todo eso se le cargaba a la modernidad de tener el Pedraplén. Antes como isla no ocurrían tantas cosas. Era una necesidad. Tal es así que nosotros que nos ganamos la vida trabajando aquí, pensábamos que había que hacerlo. Nunca, no, yo no, por lo menos personalmente, yo nunca fui negativo a eso. Todo lo contrario. Ahí va la cuenta. Claro que vine a pagar las consecuencias cuando me quedé cesante. Nos comentamos que había que buscar otro trabajo, ¿no? Porque muchas veces fuimos humillados también por otras partes, que la gente misma nos decía, no, los balseros van a clotear, ahora le van a cortar los brazos, cuánta cuestión. Y eso en el fondo, por ejemplo, a mí me dolía bastante. Bueno, como yo era joven en esa época, tenía recién 23 años, 24 años. Así que no me hacía problema. Pero había otros que vivían del balseo. Por ejemplo, los viejitos no tenían ninguna previsión. Evidentemente que la técnica del trabajo en el pedraplén cambió la vida de los que trabajamos en esto. Cambió la vida, radicalmente cambió la vida. Tal es así que muchos empezaron a trabajar en la industria, muchos se tiraron a pescadores, otros se alcoholizaron, murieron alcohólicos bien jóvenes. Yo que tenía unos hijos, tenía ya 5 hijos y mi esposa, que fue el motor de que salgamos de aquí, me dijo, aquí no vamos a morir de hambre. Así que mejor es que empecemos a irnos de aquí. Y a mí me daba terror seguirme, pero tengo que decir con franqueza que me daba terror salir de Calbuco. Y salimos, y nos fue bien. Bien, hasta por ahí nomás. Y eso permitió de que después de un par de años tuviera la oportunidad de salir de Chile, no en las mejores condiciones para salir de Chile y irme a vivir al extranjero. No, pues fue un adelanto tremendo que tuvo Calbuco, ya empezó a progresar más Calbuco. Claro que lo ideal hubiese sido un puente, como dice toda la gente, porque aquí cuando bajan las aguas, el barro acumulado se suelta un olor raro ahí, pues no es que se va acumulando, se va pudriendo todas las algas que mete, se empieza a pudrir todo eso ahí, por lado y lado. Antes había mucho marisco aquí. Nosotros queríamos comer un curanto, en media hora sacamos fibre, picoroco, la almeja, la cholga. Pero después que terminó el pedraplén murió todo el marisco. No, sí. Pues bueno, se ha modernizado Calbuco con esto, o sea, porque hay más movilización. Claro que comercio como que no es muy bueno porque hay mucho flujo de ¿cómo se llama? Locomociones de Puerto Montt. Porque acá está saliendo algo de como 200 buses diarios,
que se van y se vienen, no vienen los turistas a comprar acá. La gente de Puerto Montt no va a comprar acá. La gente acá va con sus productos, va a vender a Puerto Montt o Puerto Ara, incluso a Osorno, hasta al día llegan con sus chaitunes y todas esas cuestiones. Y la plata lo dejan allá y después vienen acá y vienen comprando las cosas más chicas más. Sí, sí, bajó el comercio. La gente iba a comprar sus cosas a Puerto Montt. Mire, fíjese que en la actualidad está pasando lo mismo. Veníamos a la playa aquí, aquí de la fábrica Parancán. Era nuestra playa y era nuestro sitio, y al frente de la otra playa, de la otra fábrica, corrido un poquito más allá, era nuestra playa. O sea, no teníamos que ir kilómetros ni tomar taxi como tomamos ahora para poder ir a una playa limpia. Y uno que adora Calbuco, que lo quiere y que en todas partes dice los paisajes que se ven en Calbuco no están en ninguna otra parte de Chile, la gente se va desilusionada. Y nosotras mismas nos vamos desilusionadas de seguir contando que nuestro Calbuco es hermoso, que nuestro Calbuco tiene los mejores paisajes, que nuestro Calbuco es lo único. Nos da vergüenza ahora. Los calbucanos no podemos ser mezquinos y estamos agradecidos de lo que se hizo. Calbuco hizo todo lo posible, sus autoridades hicieron todo lo posible, el pueblo organizado también, y al final tuvimos que conformarnos lo que venía. Lógicamente nosotros no nos opusimos en esa época en mala forma, ni mucho menos. No hicimos ninguna contramanifestación ni nada, porque en esos años no se usaba mucho la contramanifestación, se usaba más bien la paz. Y en aras del progreso, aceptando lo que venga. Calbuco no es un pueblo, un país, un pueblo progresista, de ideas progresistas. Calbuco es un pueblo, y culturalmente, no lo sé, es un pueblo conservador. Puede gastar más tiempo en hablar mal del vecino, pero no va a ocupar ningún tiempo para preocuparse de que esto podría ser mejor si fuera diferente. Y si los grupos ambientalistas no son calbucanos, no hay una fuerza motora local que mueva eso, capaz que apedreen a los ecologistas de Vinalopó. Debería aspirar a algo más, porque hay un movimiento y un flujo vehicular muy grande. Las industrias, salmoneras sobre todo, está dando mucho movimiento a Calbuco y se merecería ya tener algo mejor. Yo vivo fuera de Calbuco desde el año 1966. Evidentemente que mantengo contacto a través de mi familia y a través de algunos amigos, pero no sé qué es que habrán hecho. Pero yo sé que el olor es más fuerte ahora, cuando vienes a Calbuco, que las aguas hervidas y a todo esto, que es lo que se sentía en el tiempo cuando el canal estaba abierto y podía pasar el agua de un lado para otro.